Y al respecto, conversamos con Diego Tobar, titular de Defensa Penal del Instituto Federal de Defensoría Pública, quien detalló el trabajo coordinado para lograr que Juanita recuperara su libertad. Nos dimos cuenta que Juanita pues había sido víctima de tortura, practicamos algunos protocolos de Estambul, se logró establecer que en términos generales Juanita había sufrido violencia psicológica, también tenía algunas cuestiones físicas que eran compatibles con una persona que había sido víctima de violencia física y de tortura. Incluso durante la entrevista, pues las expertas del Instituto Federal pues se dieron cuenta que Juanita tenía sintomatología de una persona que había sido objeto de estos malos tratos, de estos tratos crueles, inhumanos y de la propia tortura. Y pues bueno, además también se le practicó un dictamen en etnología a Juanita para poder llevar al juez el conocimiento de esta situación de Juanita, de que al momento de su detención era un hablante monolingüe de la lengua chuj, que en realidad no entendía el español, que no era posible que ella hubiera dado esas declaraciones donde Juanita supuestamente ante los jueces y ante las autoridades del estado de Tamaulipas tenía conocimiento de lo que estaba haciendo y de lo que estaba pasando. Y pues bajo ese contexto, pues la Defensoría trabajó la estrategia de Juanita, buscábamos la libertad de ella por varias vías. Y al final la Fiscalía, en un buen ánimo, en una buena intención y obviamente ya contextualizada la fiscalía del caso, porque también hay, obviamente este asunto se llevaba por un fiscal dentro del el proceso penal, pero no a una escala macro, es decir, no a las altas esferas de la fiscalía, pues ellos vieron la situación de Juanita y decidieron promover este incidente de libertad por desvanecimiento de pruebas, de datos, y fue así como se dio la libertad de Juanita. Había un trabajo y lo hay todavía, un trabajo fuerte por parte de la Defensoría, de las organizaciones de la sociedad civil que defienden los derechos de Juanita. El representante de la Defensoría destacó las ventajas que ofrece la reforma al sistema penal acusatorio para agilizar los procesos penales. El sistema acusatorio tiene muchas virtudes y la celeridad, y digo celeridad entre comillas, es una de ellas, porque también hay procesos que se están volviendo pues largos, tediosos, pero no a la dimensión del sistema tradicional. Diego Tobar destacó la importancia de la capacitación con perspectiva de género y contar con más herramientas para defender casos como este y el de muchas otras mujeres que se encuentran recluidas. Finalmente, también destacó que el Instituto Federal de Defensoría Pública tiene diversos canales para brindar asesorías a las personas que requieren atención y puso a disposición del auditorio las formas de contacto. Oficinas en todo el país, te lo puedo decir, tenemos oficinas de defensa penal en más de 100 ciudades. En todos los estados estamos repartidos y además tenemos otros medios que no solo es el ir a una oficina de la Defensoría Pública Federal, tenemos las redes sociales, tenemos cuentas de Instagram, cuentas de Twitter, tenemos Facebook, entonces tenemos muchas vías, tenemos nuestra página, es tan fácil como ingresar a internet y poner IFDP, Instituto Federal de Defensoría Pública, y sale la página del instituto con datos de contacto. Y de manera particular, tenemos una línea telefónica que funciona a las 24 horas del día, a las 365 días del año. Es la línea Defensatel, es un número gratuito. El número es 822-42-426. Lo repito, 822-42-426. Es una línea totalmente gratuita, la gente puede marcar. Y de hecho, las personas que atienden las llamadas, pues son abogados de la Defensoría que pueden dar una canalización, orientar a una persona, o incluso si el asunto se debe tomar por nosotros, ellos lo van a canalizar hacia el interior y obviamente nos vamos a acercar a la gente para defendernos.